Tiene que ser, pero ¿quién es el cliente inmediato? Son ustedes. Entonces, este costo de espera está incluido dentro del costo, está escondido como los costos de transporte que los proveedores están escondiendo en sus costos de entrega. Entonces, tenemos que trabajar esto. Trabajando esto no es fácil. Tenemos que cambiar una cultura. Transporte es todavía la última frontera. No hay mucho profesionalismo en el tema. Entonces uh, los transportistas tienen que ser educados, tienen que ser convencidos. Es una parte importante para nosotros en un proyecto de este, de este tipo. ¿eh? Y bueno, hay siempre emergencias que van a surgir que tú no puedes hacer nada. ¿eh? Entonces, tienes que vivir con esto. Entonces, si estamos hablando específicamente de retornos, ¿dónde están las oportunidades? La mayoría están al fondo de la pirámide y uh, subiendo tenemos menos y menos posibilidades de organizar uh, retornos. Aquí... Uh, donde estamos con los, los ahorros más altos. Entonces, donde tenemos más retornos, vamos a tener más ahorros. Entonces, básicamente, en la misma pirámide uh, hay más oportunidad de lograr ahorros en la parte de abajo que en la parte de arriba. Entonces, ¿qué tiene, que, ¿qué tiene que ver todo esto con uh, el concepto de sinergias? Bueno, si materia prima está manejado en una división y producto terminado está en otra división, es imposible coordinar estos retornos. Transporte tiene que ser centralizado en una división o una compañía que maneja todo para buscar y lograr estas oportunidades. Entonces es lo que queremos decir con la palabra sinergias, que vamos a, vamos a consolidar estas flotas y vamos a buscar las oportunidades que existen en el mercado. Si miramos una, una flota típica, una flota típica de una compañía tiene que manejar uh, la demanda real. Entonces, ¿cómo recomendamos que una compañía haga esto? Bueno, antes que nada, hay una parte de esta demanda que nunca va a variar. Esta es la parte fácil, digamos. Entonces tenemos que estudiar esta parte y desarrollar uh, circuitos estáticos. Entonces cada día es la misma cosa. Entrega, uh, entrega un producto y regresa con materia prima de la misma planta. Entonces uh, este tipo de cosas es la cosa más fácil, pero es la parte más gruesa también. Entonces atacamos esta parte antes que, que las otras. Después... ¿Qué tenemos? Bueno, durante en nuestro pronóstico o en la demanda real, tenemos oportunidades de, de aprovechar aquí y allá de, de circuitos que podemos organizar, pero lo que pasa es que la demanda real nunca es exactamente igual a nuestro pronóstico. ¿eh? Entonces, um, que tenemos emergencias, van a surgir. Y tenemos que desarrollar una estrategia para manejar estas emergencias, que es aparte de la estrategia de retornos. Pero si podemos consolidar transporte bajo un mismo techo, con una organización consolidada más grande, es mucho más fácil uh, lograr o reaccionar a estas uh, emergencias. ¿Cómo vamos a cobrar? ¿Cómo vamos a pagar? Estos retornos, porque ahora estamos pagando un camión regresando vacío. Es, es, pero, oh, yo no estoy pagando esto, oh, ok, es gratis. No, es, alguien está pagando, entonces ustedes están pagando esto, si es lo que está pasando. Entonces, lo que tenemos que establecer con los transportistas es una, una nueva forma de pagar. Entonces, hoy en día estamos pagando 100% por la ida y cero por la vuelta, porque buscar el retorno hoy en día es realmente el problema del transportista. Si encuentra un retorno, muy bien para él, pero yo quiero una parte de esto y si yo puedo organizarle mejor yo puedo ayudarle a él y ayudarme a mí también al mismo tiempo. Entonces, él no tiene la misma capacidad de planificación, él no tiene uh, SAP, no tiene Manugistics, no tiene sistemas que pueden planificar la demanda y la, las necesidades y, y la, tampoco tiene los contactos en la industria que nosotros aquí en esta sala tenemos. Entonces, es más fácil y más eficiente que nosotros organicemos estos retornos que dejar la responsabilidad al transportista. En este caso, tenemos que cambiar la, la, el método de pago. Entonces, no vamos a pagar más 100% por una dirección. Vamos a pagar uh, en este ejemplo. Que hemos implementado ahora, está implementado en dos clientes en la región andina este ejemplo, que vamos a pagar 60% lleno y 40% vacío. Entonces, vamos a darle al transportista un incentivo de viajar lleno. No debería tener el mismo pago si está lleno o vacío. Entonces, vamos a tratar de darle una una ventaja en viajar lleno. Entonces, ¿qué pasa con un circuito, con un retorno? Tenemos que salir y regresar uh, full, lleno. Entonces, y tenemos que viajar entre uh, la entrega y el punto de, de donde vamos a recoger el producto. Entonces estructuramos las tarifas en una manera para pagar menos por la parte vacío y más por la parte lleno. Pero ¿qué pasa en este caso? Mira, él va a ganar mucho más, ¿no? Entonces hoy en día está ganando 100%, pero en mi ejemplo está ganando 120 más un poquito por la parte que tiene que viajar, dependiendo de la distancia de B. 40% puede ser muy grande o puede ser muy pequeño, pero por lo menos en vez de ganar 100% va a, va a ganar uh, 120% y nosotros vamos a ahorrar 80% de, de un viaje. Entonces, esto es, uh, es un ejemplo de, la, de, de una de un posible estructura de costos, digamos, para fomentar la actividad de retornos y que estamos implementando hoy en día y usando en la práctica. Aquí, esto es un cliente que teníamos antes que nuestra, nuestra participación en el proyecto. Estas tarifas son un desmadre. Entonces, están por, todos, están por todo el mapa. Entonces, todos los socios tienen... Uh, tienen un. Tienen, ¿Por qué, la, por qué las, los fletes están así? Están así porque están calculando los fletes, uh, pensando en varios tamaños de camión. Bueno, 15 toneladas, yo no voy a pagar igual que 30 toneladas o 7 toneladas, entonces tengo todas estas tarifas. Está bien, pero uh, tienes que estar seguro que cualquier camión más pequeño que 30 toneladas realmente se requiere. Porque para mí cualquier camión más pequeño que 30 toneladas, si estamos hablando de materia prima y distribución primaria, estamos hablando de camiones grandes, paletas completas, uh, muchísimo producto. Uh, yo no quiero manejar camiones pequeños si no tengo absolutamente que hacerlo. Entonces, ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Yo no voy a cambiar mis tarifas para 15 uh, toneladas o un camión de 15 toneladas. Yo voy a poner mis tarifas únicamente para el camión de 30. Yo voy a pagar por tonelada. Si alguien quiere poner su camión de 15, va a ganar menos plata, porque no estoy uh, pensando en tener camiones pequeños en esta ruta. Entonces cambiamos esta tabla, podemos incentivar uh, la, la una, um, un cambio hacia camiones más grandes de la parte de los transportistas. Aquí, en este ejemplo, es el costo real del transportista. entonces bueno en algunos casos somos generosos en otros casos no somos tan generosos pero realmente no es una, una tabla de fletas muy realista comparado al costo real del transportista. Y nosotros calculamos este costo. Entonces nosotros sabemos, estamos trabajando en este mercado, sabemos cuánto vale un camión, no es un secreto, sabemos cuánto vale un chofer, una llanta, mantenimiento, todo esto, sabemos. Entonces calculamos el costo de acuerdo con, uh, con la, el número de toneladas que el camión y, y kilómetros que el camión va a manejar. Entonces, aquí es nuestra recomendación. Entonces, también el problema con la otra gráfica fue que los socios todos tenían prácticas distintas. Entonces, en esta gráfica estamos tratando a, a, a coordinar y consolidar las tarifas. ¿Por qué? Porque queremos manejar bajo un solo techo la, la flota de tres socios en el grupo. Entonces, si hay varios cobros y, y, uh, y, y cosas que no son iguales, vamos a perder oportunidades o, o vamos a crear situaciones artificiales que realmente no queremos. Entonces, la primera cosa que tenemos que trabajar en un proyecto así es balancear uh, estas líneas en la gráfica y asegurar que, uh, que uh, las tarifas también uh, son justas. Aqui eu puse algumas cifras, uh, um exemplo que temos para que vocês vejam como poderia aplicar este conceito. Aqui na situação ineficiente, temos um custo de 272 dólares, aqui uh, com o circuito, Eliminamos, uh, elimina, uh, agregamos una parte y uh, llegamos a un total de únicamente 150 dólares. Entonces, vamos a presentar más adelante los, uh, los ahorros más en detalle. Pero si multiplicamos todo esto, vamos a llegar a una cifra bastante interesante. Entonces, um, hay varias cosas uh, además que tenemos que hacer para lograr eso. No es únicamente algunas llamadas. Tenemos que uh, también hacerlo económicamente atractivo al, al transportista. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, a través de las nuevas tarifas y un mejor manejo y uso del camión, vamos a, a incentivar más viajes por semana. Como en el ejemplo de Alicorp, ellos están incentivando una segunda entrega por día. Entonces nuestra idea aquí es de incentivar más viajes por semana y por una tarifa más bajo realmente pagar el chofer o el, el transportista más. Y todos salen felices. Entonces, ¿por qué? Porque realmente si miramos esto desde un punto de vista de una cadena de reabastecimiento, estamos sacando ineficiencias de la cadena. Entonces, cada hora de espera o cada hora perdida o hora de camión vacío es una ineficiencia en la cadena de reabastecimiento que tenemos que sacar. Entonces, es lo que estamos tratando de lograr aquí. Y si todo funciona bien, el, el transportista debería salir con más dinero en su bolsillo en, uh, al final del mes. Entonces, en los proyectos donde hemos implementado este concepto, hemos logrado con las nuevas tarifas camiones nuevos. Entonces, ¿por qué los transportistas están dispuestos a invertir en camiones nuevos? Porque estamos manejando mejor su camión y por un mayor eficiencia y rotación del equipo, vamos a garantizarle más ingresos y más ahorros para nosotros al mismo tiempo. ¿Cuáles son las dificultades en la implementación de un concepto así? Bueno, cambio cultural, todos dicen esto, cada cosa que queremos hacer tenemos que preocuparnos de la cultura, es evidente. Entonces también uh, tenemos que planificar la cadena logística, tenemos que aumentar o mejorar la planificación. Entonces, si materia prima está haciendo sus, uh, sus propias cosas hoy en día con su transporte, uh, ahora tenemos que profesionalizar este trabajo. Entonces quizás vamos a necesitar más herramientas uh, uh, técnicas, más, uh, más sistemas informáticos para ayudarnos en esta planificación. Otro beneficio de la consolidación siempre, o sea en bodegas o sea en transporte, es que con una masa crítica más grande podemos permitirnos más inversión en tecnología. Entonces, si tenemos bodegas pequeñas y, uh, y flotas pequeñas, es difícil justificar estas inversiones. Entonces, más que podemos consolidar las varias necesidades de, de diferentes partes de la compañía, más que podemos justificar el costo de una herramienta para mejorarlo. Okay. Um, siempre en un caso así hay el riesgo. De, de que una división o una compañía, un socio, tenga uh, mejor servicio que otro. Entonces, como en, en, en una bolsa, aquí también tenemos que tener un ente regulador. Y este ente regulador tiene que garantizar que todos estén recibiendo el mismo servicio. Tenemos que mejorar el proceso de planificación para que todo esto funcione. Entonces, tenemos, desafortunadamente, transporte está al final de todo el proceso de planificación. Entonces, miren. Aquí tenemos la planificación de la demanda, los clientes, sus necesidades, cuánto vamos a fabricar. Tenemos también toda la planificación de producción y las necesidades en materia prima, etc. Pero ¿dónde está la planificación de transporte? Al final de todo esto, entonces estamos dependientes de que todo esto eh, esté hecho bien antes que podamos comenzar a hacer nuestro trabajo en una manera correcta. También tenemos que implementar un vehículo universal si vamos a utilizar el mismo vehículo entre varias divisiones, o sea, o vehículo de la flota propia o flota alquilada. La mayoría de nuestros clientes tienen flotas alquiladas. Pero um, este concepto en, es más complicado si, uh, con, con la flota tercerizada porque tenemos que incentivar un cambio en el tipo de camión en muchos casos. Algunos ejemplos: tenemos un cliente con graneleros. Estos graneleros hoy en día no pueden entregar sacos entonces, uh, si la materia prima es granadero y el producto terminado es saco, oops, no puedo utilizar el mismo camión. entonces, tenemos que buscar una cabina estándar, un trailer estándar que podemos utilizar en todos los casos. tenemos otro cliente que tiene paletas de punto 9 por metro. Otra, otra división tiene metro veinte por un metro veinte y otra división tiene la paleta correcta. ¿Y cuál es la paleta correcta? Exactamente, 1 uno por 120 uno, que es el estándar uh, de, de Colombia, y por, por casualidad es el estándar de Venezuela, Perú, Brasil, los Estados Unidos, todo el mundo. Entonces, todo el mundo está utilizando la paleta de un metro por un metro 20. Entonces, uh, bueno, ustedes pueden seguir contra el corriente si quieren, pero es todo el mundo. Entonces, pero de todos modos, una compañía invierte en estas paletas, tienes que diseñar un camión para manejarlo. Yo estoy aquí para arreglar, para arreglar estos problemas. Entonces, tenemos que diseñar un camión que puede manejar paletas de varios tamaños. Tenemos que diseñar un camión que puede ser cargado por, desde el lado o desde atrás. Entonces, tenemos que tener equipos mucho más flexibles, porque vamos a cargar de varias direcciones, varios productos, paletizado, a granel, eh, todas las posibilidades tienen que ser manejadas en el camión. Entonces, ¿cuáles son algunos de los aditamientos que, que podemos tener uh, en un vehículo multiuso? También tenemos que pensar en temperaturas. Entonces, tenemos muchos clientes que están manejando tres temperaturas en el mismo camión, pero, uh oh, no aquí, no en Colombia, no en Venezuela, no en, uh, no en Perú y Ecuador. Entonces, ¿por qué? No sé, la tecnología no es tan difícil. Estamos hablando de un bulkhead que vamos, bueno, está en la próxima lámina, pero no es una, no es una ciencia de la NASA. Entonces, uh, nada más que poner un bulkhead, un separador hermético en el camión y podemos manejar uh, múltiples temperaturas. Y esto también nos permite hacer mejor los retornos. Entonces, combinar producto fresco con producto seco, etcétera, etcétera. Aquí yo tengo una, una, una foto de, de un camión con tres uh, temperaturas. Básicamente, tiene varios separadores herméticos, nada más. Entonces, no es no es muy complicado. Um, también, uh, bueno, tenemos que, que preocuparnos de estos aditamientos. Aquí tengo algunos más. Um. Tenemos un problema ahora en la región latina, o, uh, perdón, andina, en uh, lo que es uh, las leyes de transporte. Entonces, si yo agrego un eje a mi uh, camión, la ley no me da más peso. Es una estupidez. Entonces, si yo agrego una, si agrego un eje, yo estoy bajando uh, el daño en las rutas. Yo estoy bajando el peso por, ruedo, por rueda. La ley debería darme más capacidad. Entonces, esto no tiene sentido. Entonces, nunca vamos a ver esto aquí, porque más ejes cuestan y no hay ventaja. La ley ha eliminado este ventaja. Entonces, bueno, es el mundo, tenemos que trabajar en esto. Pero si, si vamos a México, por ejemplo, vamos a ver muchos, um, lo que llamamos doble troque, pero ustedes llaman a, a otro camión uh, esto, pero lo que son dos, cami dos trailers de 30 metros uh, conectados por un dolly, entonces, dos tractomulas, digamos, eh, con un tractor. Que es muy eficiente, muy eficiente, pero las leyes aquí no, no nos permiten. Entonces, uh, estamos muy limitados aquí en la región andina, y es igual en Venezuela, es igual en, uh, en Ecuador. Desafortunadamente, esta regla ha sido armonizada, una de las pocas. ¿eh? Entonces, únicamente armonizan las malas. Entonces, uh, uh, pero es la misma regla en todo el pacto andino. Então, o um, lei retráctil, ouvirá-lo por el momento. Eh? Esperamos que cambie a lei. Eh? Então, um, temos suspensão neumática. É algo que, que está a, 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 uh, realmente entrando aqui agora em Colombia. Uh, e é algo que, que poderia ser muito interessante para proteger o produto, reduzir daños en el viaje, etc. Um, Pero si sí es un aditamiento nuevo y queremos agregarlo, necesitamos más masa crítica, necesitamos más eficiencias. Estas eficiencias pueden pagar estas inversiones. Entonces, uh, más que podemos lograr los uh, retornos, más que podemos permitirnos la, la inversión en estos aditamientos. ¿eh? Uh, otro ejemplo que yo quería explicarles es que tenemos un cliente que maneja uh, sacos de cemento y ellos uh, utilizan un camión en, en la parte secundaria para entregar a sus, uh, a sus clientes y otro camión en la parte primaria. Entonces, por varias razones. Entonces, nosotros, en vez de, uh, en vez de guardar estas dos flotas separadas, Tratamos a unificar las dos flotas con camiones articulados. Entonces, en la flota secundaria no es, uh, no es siempre necesario manejar camiones uh, uh, combinados. Entonces, uh, camiones articulados también pueden ser algunas alternativas interesantes. O ya que no podemos poner dos uh, trailers de 30 toneladas, Uh, podemos poner um, dos trailers de 15. Entonces, podemos, uh, e estamos buscando en este tipo de proyecto trucos para utilizar la flota secundaria en el día para entregar al cliente y en la noche para traer a materia prima. Bueno, aquí es un ejemplo de cuánto cuesta. Uh, o cuánto vale uh, la capa uh, uh, el costo de inversión en un camión. Aquí tenemos un, un, ups, tenemos un ejemplo de, de uh, lo que pasa si tú sigas agregando aditamientos. ¿eh? Entonces, esta curva, tenemos más uh, valor presente neto hasta un cierto punto. Después, el costo de los aditamientos adicionales. No vale la pena, entonces tú comienzas a bajar en la, en la curva. Entonces hay un límite a, a la inversión. La tecnología, cuando yo estuve aquí hasta dos años, hace dos años, yo, yo hablé mucho acerca de la tecnología, entonces realmente no quiero tocar este punto hoy, pero con, salvo que decir que con más ahorros tenemos más oportunidad de invertir en, en tecnología. Control administrativo, también tenemos que mirar si vamos a formar una nueva división que va a administrar el transporte. ¿Y cuáles son los ahorros, al fin de cuentas, de estas prácticas que estamos implementando? Los ahorros, bueno, voy a saltar a, la, a, la, a ir al grano, digamos. Entonces, lo que normalmente pronosticamos en un proyecto de este tipo son ahorros en este rango. Tenemos, uh, dependiendo de muchas cosas, como todo en la vida, pero hay uh, un ahorro de entre 5 y 10% en uso de, de retornos, si podemos aumentar la capacidad, porque podemos comprar nuevos camiones. A tener un camión más estándar que puede ser utilizado entre las varias divisiones. En este caso, vamos a aumentar la capacidad del camión también al mismo, al mismo tiempo. Vamos a programar mejor y aumentar el número de viajes. Y vamos a tratar de concentrar mejor las rutas uh, o las oportunidades de hacer enrutamiento, adicionalmente a todas las oportunidades en la flota secundaria, uh, primaria. Entonces, estamos mirando las dos flotas, primaria y secundaria, como áreas de, de sacar provecho, lograr eficiencias y aprovechar de las sinergias posibles. Y esto es. Entonces, uh, muchas gracias por su atención y uh, cualquier cosa, yo estaré en, en el stand después de la feria para responder a, a las preguntas. Muchas gracias. Invitamos al doctor Jorge Ariza de Tecnoquímicas S.A. para que le haga la entrega de reconocimiento al doctor Talia Ferro. Pequeño problema. Eh, Alan, gracias por esta charla tan interesante. Creo que una charla bastante aterrizada de las oportunidades que existen en la parte de transporte. Otra vez buscando trabajar en equipo y hacer sinergias en cosas que, que uno mismo ve en la, dentro de la, a veces la misma compañía, eh, se pierden muchas oportunidades de este tipo. Eh, queremos darle este reconocimiento, eh, la Andy, el Comité de Logística del Valle del Cauca, por su participación como conferencista en el octavo Encuentro Nacional de Gerentes de Logística. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos suspendido la sesión de preguntas para que ustedes puedan disfrutar del refrigerio ofrecido en estos momentos en la terraza, donde se realizarán las rifas. Los esperamos nuevamente dentro de 15 minutos. Gracias. Temble. Gracias por la introducción. Primero quisiera presentarles un poco de quién es el grupo MIVAC. Muy rápidamente un solo chart. El grupo logístico MIVAC que es una empresa de consultoría que fue fundada en Alemania hace aproximadamente 30 años y que desarrolla servicios de consultoría específicamente en aspectos logísticos. En este momento tenemos 15 oficinas en 12 países y seguimos expandiendo el alcance de nuestros servicios a nivel global. Bueno, sin perder más tiempo, el Andy me pidió de hacer una presentación sobre lo que es la planificación y el forecasting eh, y la relación con la logística. En principio, eh, mi idea era presentar algo, eh, no empezar a presentar grandes novedades. Eh, la idea no es hoy eh, presentar algo que va a revolucionar el mundo de la logística, sino presentarles algo que de alguna forma ya conocen, pero desde otro punto de vista, ¿no? desde un punto de vista que a lo mejor es mucho más relacionable con las actividades que ustedes llevan diariamente. Empiezo por el final, de alguna forma, eh, presentando cuál es la relación entre esas tres palabras, planificación, forecasting y logística. Tradicionalmente la logística se relaciona solamente con el movimiento físico de materiales. Eh, todos sabemos que de alguna forma hoy la mayoría de las empresas ya, ya han mejorado el flujo de materiales, ya han, han hecho las optimizaciones y están, ya, si, eh, siguen en la búsqueda de eh, mejoramiento en el área logístico. Entonces los mayores potenciales de mejora ya, están en el manejo de la información mirando no hacia el pasado, no mirando los históricos, pero más bien mirando hacia el futuro cercano para tratar de orientar la logística, orientar el, la cadena de abastecimiento hacia la demanda. La logística debe integrar los procesos de planificación y forecasting, necesitando entonces para esto integrar a clientes y proveedores como socios en intercambio de información. El concepto logístico entonces se transforma en un concepto de supply chain management, ¿ya? gestión de la cadena de abastecimiento. La gestión integrada de la cadena de suministro depende de la calidad de información. ¿Ya? Entonces el secreto, y eso es lo que quiero ver en detalle hoy, es dónde obtener la información, cómo procesarla y cómo hacer para minimizar la incertidumbre, que al final eh, esa incertidumbre puede ser de todos los mejores pronósticos inútiles. Entonces empezamos a mirar cuál es la visibilidad de la demanda. La demanda es en definitiva lo que tira todo el producto que producimos. Entonces en muchas, en muchas empresas hay una confusión entre demanda y ventas, el cliente, el consumidor, y en general lo que las empresas ven son los pedidos de los clientes. Pero ese pedido del cliente, de alguna forma, está generado por algo que las empresas productoras no pueden ver, que es la demanda real, lo que pide el consumidor. Y existe una barrera, esa interfase, que hace que esa demanda real tiende a no llegar hacia las empresas. Y hoy voy a.